Estamos desesperados y pues yo creo que tiene un lugar. ¿A dónde regresar? Tiene un lugar donde lo esperamos. Y confío en que si alguien lo ha visto o sabe algo, pues notifique a las autoridades inmediatamente. Alexander Cano Almeida desapareció el pasado 10 de marzo de 2021. Es originario de Panotla, Tlaxcala. Su madre asegura que su hijo de 16 años estaba en casa de unos primos. Alrededor de las 7 de la noche salió de aquella vivienda y jamás lo volvieron a ver. Estaban todos los primos jugando Xbox en la parte de arriba de la planta. Entonces dicen los primos que solo comentó: ahorita regreso. Entonces baja las escaleras. Y pues los primos pensaron que se había ido a servir agua, jugo o algo. Después de un ratito que ven que él no sube, bajan ellos y lo buscan y no lo encuentran. Entonces a partir de ahí todo empieza la comunicación con Alexander, pero a nadie le contesta el teléfono. Tras dar parte a las autoridades de Tlaxcala, lanzaron la alerta Amber e inició la búsqueda de Alexander Cano Almeida en todo el país. Lo último que se supo de él es que estaba en la Ciudad de México. Ahí realizó un par de llamadas. Él realiza 3 llamadas. De esos 3 números, 2 se dieron de baja de la Ciudad de México. Se dan de baja estos 2 números, ya no existe registro. Y uno sí tiene sí existe el registro y todo. Entonces localizaron a esta persona. Me comentan que esta persona es un comerciante. Entonces el comerciante dice que sí, que efectivamente vio al joven, que iba solo y que le pidió por favor le dejara realizar una llamada. Ya pasaron más de 10 días y la familia busca desesperada a Alexander. Pegaron información en las calles de Panotla, Tlaxcala y Ciudad de México. Su madre, Dora Angélica, pide todas las noches por el bienestar de su hijo. Si alguien lo vio o sabe sobre su paradero, pueden comunicarse al 911 o a los teléfonos 246-4650-500, extensiones 13204, 13913 o 13916. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.